Perdóname.
con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fuerte esas palmas y el grito de las damas. ¿Dónde están las mujeres esta noche? Los caballeros. Vamos a otra canción, otra del recuerdo. Vamos a complacerlos. Ahorita vamos con canciones un poco más recientes, más viejitas. De todo va a haber esta noche. Así es de que vamos a cantar esto. Pero no se escuchan esas palmas. Venga. Thank you.
Buenas noches. Buenas noches. Así que lleve el grito como cuando mete un gol el Cruz Azul. Gracias por la oportunidad que se nos da de seguirle cantando al amor en este maravilloso estado como lo es Veracruz. Gracias a todos ustedes. Y bueno, dice aquí, por favor, manden un saludo a las chicas que estamos hasta atrás. ¿Hasta atrás allá o hasta atrás así? Dice aquí, por favor, un favor muy grande, digan cómo se llama el muñeco que está tocando el teclado. No, y en el siglo pasado estaba más muñeco todavía. Nos lo confundían con el novio de la Barbie. Él se llama, cuando estaba chiquito se llamaba Pedro. Cuando entró al grupo se cambió de nombre a Claudio. Y hace 3 meses pagamos una manda porque se acaba de hacer ciudadano americano. ¿Y cómo te llamas hoy? Hoy se llama Henry Hopkins. Y se hace el olvidado español. Señores, vamos a levantar la mano a todos aquellos que tenemos menos de 31 años. Vamos a mandar un agradecimiento muy especial al señor presidente municipal, el señor Rafael Hernández Hernández. Gracias por la invitación. Esta canción tiene exactamente 31 años que la grabamos. Todos la conocen. Vamos a cantarla. Dice...
Vamos a ponernos más románticos, señores. Los amigos de Campeche, un saludo. Vamos a enviar un saludo especial para el amigo Daniel Aburto. Claro que sí. Saludos. Vamos a continuar con esta canción. Esta noche están cantando más fuerte los hombres que las mujeres. Bueno, vamos a demostrar. ¿Qué pasó? No, pues no se oye esta cara. Ni es americano y la verdad no le entendemos. Hasta donde le entendemos, dice que él viene de Japón, que su nombre es Tetomo Kawama.
Nosotros lo único que le podemos... No, las vende, no las da. Bueno, ya las dio, pero ahorita esto, las cachuchas las vende. ¿A cómo las da, oiga? ¿A peso? A 100 pesos. Bueno, que guste comprar una gorra, con mucho gusto, aquí con el señor Petomo Caguama. Señores, continuamos. ¿Dónde están los decepcionados esta noche? ¿A quién de los caballeros lo acaba de dejar la mujer, la esposa, la novia, la amante? ¿A quién lo cambiaron por otro? Por el que sí paga el celular, la casa, el coche, la despensa. ¿Y quién de las mujeres la cambiaron por la de la casa chica? Eso suele pasar muchas veces. ¿Quién ha pasado por una decepción amorosa? Todos, todos alguna vez hemos pasado por esto. Y esta canción precisamente habla de ello. Así es de que si lo echan o la echan de menos, es el momento de grabar este tema y mandárselo a través del Face, el WhatsApp, lo que ustedes quieran, para que sepa lo que dejó ir y de lo que se está perdiendo. Vamos a cantar esto, no sé que se la saben. Dice... juntos. Si alguna vez quieres volver, ahí estaré en ese lugar donde te hice mujer. Oh,
vamos a mandarle un saludo al señor Alberto y a su amigo que ahorita están tomándose el té. Señores, esta canción que van a escuchar a continuación es de nuestra tierra, que es San Luis Potosí. Desgraciadamente no podemos tocarla en nuestro estado. Tenemos estrictamente interpretar esta canción. ¿Por qué? Porque esta canción nació en una ciudad que se llama Gilitla, San Luis Potosí, y es la única ciudad donde al hombre se le permite tener 7 mujeres. ¿Sí? Las damas se enojan, pero leyes son leyes y hay que respetar. Todo caballero interesado, terminando nosotros de tocar, les daremos completamente gratis la ubicación exacta de dicha ciudad. Vamos a continuar y vamos a zapatear, dice. Escucha el grito, si se descansaron, ya le seguimos, nos vamos. ¡Amor prohibido!
una pregunta para los caballeros. Pero por favor les pedimos de parte del Grupo Brindis que sean sinceros en la respuesta que van a dar, por lo menos ahorita. Ya llegando a la casa, no nos hacemos responsables de lo que les llegue a pasar, ¿eh? ¿Quién de los hombres se ha portado mal alguna vez? Levante la mano, a ver. ¿Quién ha tenido más de dos o tres amores al mismo tiempo? ¿Cuatro, cinco? No sé. ¿Quién sabe cuántos se puede? Nosotros no sabemos de eso. Esta canción precisamente habla para los amores prohibidos, señor. Para los que tienen o están viviendo un amor prohibido. Esto dice... Thank you.
esa viejita, ¿qué les parece si vamos ahora por otra un poco más reciente? Vamos a dedicársela a una damita que nos solicitó ese tema, esta canción, ya que se identifica con lo que dice la letra de esta canción que viene enseguida. Vamos a complacerla, y para todas las mujeres que se identifiquen o que estén en la misma situación, perdón, esto se llama La Gata Bajo la Lluvia. Dice... Esta canción se escribió para una novia que tuve cuando era un adolescente. Sí, se hace mucho. Inclusive la dejé porque le andaba coqueteando a mi general Villa. Esta canción se la vamos a dedicar al chavo que está pidiendo esta canción desde hace como 4 meses. No es la que está pidiendo, pero se la dedicamos. ¿Es tu novia? ¿Es tu novia la que está al lado tuyo? ¿No? ¿O tu novio? ¿O qué? Bueno, no es esa, pero te vamos a dedicar esta canción. ¿Es tu novia? ¿No es tu novia la que está ahí? No quiere decir, se dice que trae otra por ahí. Vamos a ponernos románticos, señores. Dice... Yeah.
adiós llega al fin de nuestro amor y solo me queda decir, se la saben, ¿cómo dice?